Estrenada en 1975, Tommy fue la primera y única película en emplear el sistema de sonido Dolby Quintafónico. Es una colorida, efervescente, arrolladora adaptación de la homónima ópera rock, grabada en 1968 por el legendario grupo inglés The Who. El director Ken Russell inyecta todo su talento visionario en esta vibrante parábola juvenil estelarizada por Roger Daltrey, el carismático cantante de The Who. Traumatizado por la muerte violenta de su padre, el niño Tommy se encierra en sí mismo y se torna ciego, sordo y mudo. Creciendo, él sufre varias experiencias dolorosas, se convierte en una celebridad jugando pinball y recupera sus sentidos. Sin embargo, solo cuando deja atrás la codicia de su madre y su padrastro, logra ser realmente libre y dueño de su propio destino. Excesiva, kitsch, provocadora y desbordante de energía, la obra luce anticuada en ciertos aspectos. Fue filmada mucho antes de los videoclips de MTV, pero mantiene intacta su originalidad y vitalidad. Captura las inquietudes de una generación entera, sus anhelos de independencia, libertad y espiritualidad. La música es fantástica y hay participaciones memorables de artistas como Elton John, Eric Clapton y Tina Turner, que van enriqueciendo la narración hasta llegar a un final apoteósico.